Buenos días, amigos. Mi nombre es Dina López. Soy profesora del Departamento de Ciencias Geológicas de la Universidad de Ohio. Y durante los últimos 10 años, más o menos, he venido trabajando con personas del Instituto Nacional de Salud y estudiantes en El Salvador acerca del problema el problema renal en el país y sus posibles causas ambientales. Ahora quiero presentarles algunas consideraciones sobre el impacto ambiental y en la salud del uso de pesticidas y en general realmente en el uso de agroquímicos. Esta charla la voy a desarrollar primero hablando un poco sobre el uso de agroquímicos en El Salvador, especialmente los fertilizantes. Después vamos a hablar un poco sobre metales pesados porque desafortunadamente también en El Salvador tenemos problemas con los metales pesados. Algunos viniendo probablemente de fertilizantes y después vamos a hablar sobre los pesticidas y sus efectos y finalmente vamos a concentrarnos en la segunda parte de la charla en el problema de la enfermedad renal crónica en El Salvador, que es ahora conocido con el nombre de SINAC, y las posibles causas de esta enfermedad, especialmente la temperatura y el uso de agroquímicos, ¿no? Algunas conclusiones y algunas reflexiones sobre la pandemia del coronavirus y el SINAC en El Salvador. Para empezar, debemos de decir de que El Salvador es uno de los países que hace uso excesivo de fertilizantes. En este diagrama, en esta tabla, por ejemplo, tenemos tres países, dos de ellos que han sido afectados por problemas de salud con respecto a la enfermedad renal, El Salvador y Sri Lanka. Y Cuba, por otro lado, que no tiene esta enfermedad en un grado problemático. Podemos ver la cantidad de fertilizantes por hectárea que se han utilizado en los tres países y podemos ver claramente que en el caso de Cuba, la cantidad es un orden de magnitud más baja que lo que es en El Salvador y en Sri Lanka. O sea que nosotros estamos usando una cantidad de fertilizantes probablemente demasiado alta con respecto a otros países que no tienen el problema de la enfermedad. ¿Por qué los fertilizantes pueden ser problemáticos? Bueno, aquí tenemos algunos datos sobre estudios que se han hecho del contenido fertilizante, del contenido químico de los fertilizantes, especialmente del arsénico y el cadmio en este caso. Como ustedes probablemente saben, el arsénico es un contaminante bastante fatal, lo mismo que el cadmio, ¿no? El cadmio es uno de los peores contaminantes que podemos tener en términos de los metales pesados. Podemos ver aquí claramente que por ejemplo, el fósforo, en otras palabras, los fósforos pueden contener un número alto de arsénico y otros, aunque también tenemos otros fertilizantes que también pueden contener arsénico. Por otro lado, aquí tenemos otro estudio en el que se reporta el contenido o sea, la composición química de algunos pesticidas que se han usado en el pasado. No se usan ahora, por ejemplo, se usó entre 1910 y 1953 el acetoarsenato de cobre se utilizó en la primera parte del siglo XX, pero desgraciadamente este tipo de contaminantes que son tan dañinos son bastante permanentes, o sea, no se descomponen fácilmente y permanecen en el ambiente por un periodo de tiempo bastante largo. O sea que si en el pasado nosotros hemos usado estos contaminantes, puede haber remanentes de ellos todavía en el ambiente. Esta otra gráfica es sumamente importante porque aquí reportamos el contenido de arsénico en las rocas de fosfato. Como pueden ver ustedes, en el caso de Marruecos, tiene el contenido más alto de arsénico y no solamente de arsénico, si vemos al contenido de las rocas de fosfato. Vamos a encontrar de que tienen también cadmio y otros materiales, pues, y otros materiales de otros metales pesados, ¿no? O sea que el fosfato es
una roca que se produce por deposición, obviamente, especialmente en los océanos, y con el tiempo ha quedado en la superficie y se ha explotado para producir los fertilizantes que tanto usamos, que contienen fosfato, porque es lo que normalmente tenemos en menor cantidad en el agua y en el suelo, ¿no? O sea, necesitamos agregarle para producir mejores cosechas. Sin embargo, al hacer eso también podemos estar agregándole metales pesados a los suelos que después pueden tener consecuencias negativas, ¿verdad? Fíjense bien, no solo son los fertilizantes de Marruecos, sino que todos los del norte de África, todos los fosfatos del norte de África son bastante ricos en arsénico. ¿Cuál es el problema, especialmente cuando estamos en suelos volcánicos? El problema es que cuando nosotros agregamos fosfato, si hay arsénico pegado, digamos, unido a los minerales de hierro en el suelo, mientras no haya ningún problema y estén en las mismas condiciones de oxidación y de pH, de acidez, entonces se permanece unido. Pero si nosotros cambiamos de alguna manera esas condiciones, puede ser liberado. Y una forma de que puede ser liberado es cuando nosotros agregamos fosfato, porque el fosfato desplaza al arsénico en el material sólido y lo libera hacia el agua. Entonces, de esa manera obtenemos contenidos altos de arsénico en el agua intersticial, ¿no? Entonces podemos ver aquí cómo por la concentración de fosfato que agregamos al suelo también incrementa la concentración de arsénico que podemos tener presente. Esto para, en este caso se ha hecho aquí para dos suelos diferentes y la situación es similar. ¿Por qué dos curvas? Bueno, dos curvas porque una es para el arsenito, que es la especie reducida de arsénico, y la otra es para el arsenato, que es la especie oxidada de arsénico. Como decíamos antes, en una de las diapositivas que presenté antes, habíamos visto que los fosfatos del norte de África, especialmente de Marruecos, son bastante ricos en metales pesados, especialmente arsénico y cadmio. Si nosotros nos metemos a un sitio web de la Universidad de MIT, donde reportan de dónde se importa o exporta diferentes commodities, diferentes materiales alrededor del mundo, vamos a encontrar que en el caso de El Salvador, por ejemplo, en el 2016, importó todo su fosfato de Marruecos. Y hemos dicho que los fosfatos de Marruecos son extremadamente altos en metales pesados, ¿verdad? Entiendo yo que también deben de ser los más baratos porque son los que tienen, los que están más sucios, o sea, no deben de ser muy apetecibles para países que tienen mejores controles ambientales. Realmente este sitio web lo que habla es del mercado, de dónde viene y de dónde va cada cosa, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, si vemos por ejemplo el caso de Nicaragua, que también tiene problemas serios con el uso de pesticidas y de fertilizantes, podemos ver que aparentemente Nicaragua importó los fosfatos de Perú. Pero sin embargo, si vemos a Perú, Perú importó los fosfatos de Marruecos. O sea que lo que tiene que estar pasando aquí es que Perú importa de Marruecos, procesa el material y se lo vende a Nicaragua, pero al final él está viniendo de Perú, perdón, de Marruecos. ¿Y cuáles son los problemas de los metales pesados y el arsénico? Bueno, cadmio y plomo, por ejemplo, pueden estar muy relacionados con la enfermedad renal, producen daño en el riñón, en las células del riñón, en la parte tubular, etcétera. No voy a entrar en mucho detalle aquí porque realmente es la parte que es más médica, que yo no sé tanto de eso, ¿no? Pero de lo que sí sabemos es que como disminuye la filtración del riñón, incrementa la albúmina en la orina, etcétera, ¿no? El cobre, el cromo y el níquel producen un estrés oxidativo y por lo tanto daños a las células del riñón. El zinc produce necrosis de tubular en el riñón, o sea, y incremento en la creatinina, etcétera, ¿no? Es un dato bien interesante es que, por ejemplo, en Sri Lanka, investigadores han encontrado precipitados de arsenato de calcio en los riñones de las personas que murieron de enfermedad renal.
O sea, ha llegado a tal grado la cantidad, digamos, de arsénico en el riñón que ha precipitado arsenato de calcio, lo cual es bastante alarmante, ¿no? O sea que se ha atribuido este daño a pesticidas y fertilizantes que deben de contener este contaminante. En el caso de El Salvador, tenemos ya bastante problema con el arsénico. Tenemos arsénico natural. Por ejemplo, aquí pueden ver los pozos que explota la ANDA en el lado del volcán de San Salvador y en el volcán de San Miguel, así como también en Santa Rosa de Lima, y que contienen contenido alto de arsénico. Esto no quiere decir que estén dándole a la gente el agua tan alta en arsénico, porque realmente esta agua se puede diluir para disminuir la concentración, ¿no? Y eso es probablemente lo que está haciendo el ANDA. También se han hecho otras investigaciones, por ejemplo, del Ministerio del Ambiente, donde se han encontrado las concentraciones de arsénico en el agua superficial. Y como pueden ver ustedes aquí, es bastante común tener concentraciones de arsénico considerables en ríos y aguas superficiales en general de El Salvador. De la misma manera, el Ministerio de Salud ha hecho una investigación sobre la cantidad de arsénico en el agua potable en varios lugares del país y se ha encontrado entonces, como pueden ver en este diagrama, muchos sitios que tienen concentraciones más altas que las 10 partes por billón. O sea, los círculos chiquititos serían los que están, o sea, de que tenemos problemas con ingerir aguas con relativa concentración de arsénico que es un poco alta. No exageradamente, porque hay lugares en el mundo que tienen mucho más que esto. Con respecto a los pesticidas, aquí tenemos casos alarmantes, por ejemplo, y lamento que sea la información un poco vieja, pero a veces no es fácil obtener información más reciente. Esto lo estudié hace unos años cuando estábamos haciendo un paper sobre pesticidas y agricultura en El Salvador. Y encontramos de que esas son las cantidades que se importaron en El Salvador solamente para el 2010. Estamos hablando de millones de kilogramos de 2,4-D, de glifosato, de paraquat, de atracina, etcétera, ¿no? Cuando se considera el periodo de tiempo del 2005 y el 2010, El Salvador importó 15.000 toneladas de pesticidas. Aquí se incluyen todos los pesticidas, no únicamente los que se ocupan en la agricultura, ¿no? Pero en realidad eso significa que, considerando la población de El Salvador, se importaron 2,5 kilogramos de pesticidas por persona por año. O sea, no, 2,5 kilogramos de pesticidas durante los 2005 a 2010, lo que significa más de una libra de pesticida por año por persona, lo cual es alarmante porque muchos de estos pesticidas se acumulan en el ambiente y van a continuar haciendo daño a la salud, como vamos a ver en las próximas diapositivas. Si se considera que El Salvador tiene 21 kilómetros cuadrados, estamos hablando de 143 kilogramos o 315 libras de pesticida por kilogramo por año, perdón, por kilómetro cuadrado por año. ¿Cuáles son los problemas? Por ejemplo, con los más comunes, que son el paraquat, el glifosato, el 2,4-D. Todos ellos producen daños de diferente tipo, pero si nos concentramos un poco en los daños del riñón, producen un estrés oxidativo en el riñón, porque producen, en caso del paraquat, especies reactivas de oxígeno, que son tremendamente oxidantes y que entonces, por lo tanto, dañan las células del riñón, ¿verdad? Decrece la descarga de orina, incrementa la creatinina, el ácido úrico en la sangre, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues pueden producir la muerte. El glifosato, por su parte, produce más o menos efectos parecidos. En este caso, en vez de incrementar la creatinina, decrece la creatinina, pero en general produce efectos bastante dañinos. Y sobre todo, en el caso del glifosato, decrece la capacidad de desintoxicación del organismo. Y como vamos a ver más adelante, porque tiene un efecto negativo en la flora intestinal. O sea,
En el 2.4D, lo mismo, aquí tengo un error, el transporte aniónico debía de ser aquí, esta sexta además. Pérdida del peso del riñón, degeneración de las células epiteliales, etcétera, ¿no? Todo esto puede pasar, y uno con el consumo de, con la exposición al 2,4-D. Pero, si nos concentramos un poco en el glifosato, que es el herbicida más usado en El Salvador y en todo el mundo, realmente es un herbicida que fue inicialmente, cuando se comenzó y se creó, era un agente quelante, o sea, un agente para limpiar tuberías, ya que un agente quelante es aquel que atrapa los metales, o sea, una sustancia orgánica que puede atrapar los metales y extraerlos, digamos, para limpiar, por ejemplo, una tubería, ¿no? Eso fue para lo que fue creado en los años 60. Pero luego se dieron cuenta de que tenía también la capacidad de interrumpir una reacción en las plantas, y por lo tanto que se podía usar también como herbicida, ¿no? En ese tiempo después, Monsanto adquirió la licencia y lo empezó a comercializar como herbicida, y se ha venido usando desde los años 70 hasta ahora, durante los últimos 50 años, prácticamente como un herbicida. Sin embargo, la idea era de que, bueno, nosotros no somos plantas, no nos va a hacer ningún daño, ¿no? Pero se ha olvidado el efecto que puede tener en la flora intestinal, y que por lo tanto, al atacar la flora intestinal es crucial en el proceso de desintoxicación del organismo, y entonces más fácilmente sustancias tóxicas pueden hacer su efecto en el organismo, ¿no? No se ha trabajado mucho en el efecto quelante del glifosato en otros organismos, por ejemplo, en el hombre. Aquí hay un montón de tela que cortar y mucho que decir, no tenemos tiempo para eso, pero realmente es un problema serio el problema del uso del glifosato. En el caso de El Salvador y de países centroamericanos, en los últimos años hemos venido padeciendo de una enfermedad que es sumamente problemática. Es una enfermedad que se ha llamado en los años más recientes CINAH, que quiere decir en inglés Chronic Interstitial Nephritis in Agricultural Communities, porque realmente es una enfermedad que se caracteriza por ocurrir en las comunidades agrícolas. De lo que podemos decir de la enfermedad es que en el 2002 más o menos hubo un pico de esta enfermedad en las comunidades agrícolas de El Salvador, y entonces eso hizo que la alarma sonara en El Salvador sobre qué es lo que estaba pasando. Y después, poco a poco, se fue encontrando de que no solamente ocurría en El Salvador y en Nicaragua, sino que empezamos a ver en todos estos países que pueden ver ustedes en esta diapositiva, pero también en lugares de Asia, como por ejemplo en Sri Lanka, en India, en Vietnam, etc. No se ha observado de que está ocurriendo la enfermedad. ¿Por qué es un nuevo tipo? Bueno, es un nuevo tipo de enfermedad porque probablemente ya ustedes habrán oído, no es una enfermedad que corresponda con gente que padece de diabetes o de presión arterial alta. Ocurre, desgraciadamente, en muchas veces en personas que son relativamente jóvenes, que no deberían de tener ese tipo de enfermedad y que sin embargo la tienen, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, se ha observado que la enfermedad está más relacionada con trabajadores de la caña de azúcar, así como también en Nicaragua. Aquí tenemos las condiciones. El CINAH, sobre todo, se caracteriza por darse en condiciones laborales insalubres, porque la gente no tiene todos los insumos que debería de tener para poder trabajar sanamente. Son comunidades agrícolas pobres y sobre todo también, obviamente, hay problemas de contaminación ambiental, ¿no? Afecta a trabajadores jóvenes, you know, y está afectando no solamente a los hombres, sino que a las mujeres, pero sobre todo se da en los hombres, como pueden ver en esta gráfica, que corresponde a las diferentes investigaciones que se han hecho en El Salvador por personas del Ministerio de Salud, especialmente el doctor Orantes, y donde se puede ver
de que la incidencia, digamos, entre los hombres es mucho más alta que la que hay en la mujer. Causas potenciales que se han determinado para la enfermedad podían ser el uso de pesticidas, podía ser estrés de calor y metales pesados y arsénico. Todas estas son las posibilidades que con el tiempo se han ido, tratando de discernir, de encontrar cuál de todas estas posibilidades es la que ocurre, ¿no? En la que está produciendo la enfermedad. Este es otro resultado que es interesante, que es de un paper que publiqué junto con un estudiante hace algunos años, ya hace como 6 años por ahí. Entonces, donde hicimos un estudio estadístico de correlación utilizando correlación geográfica con datos del censo agrícola de Salvador del 2007 y datos de la enfermedad renal del 2006 al 2010. Aquí pueden ver en la gráfica A es la cantidad de enfermos renales en ese periodo por cada 1,000 habitantes y la cantidad de enfermos renales terminales, o sea, los que tienen ya que necesitan ya diálisis, que serían los que están en la gráfica B. Por otro lado, en la gráfica C, en la gráfica D, por ejemplo, tenemos la temperatura, el comportamiento de la temperatura en El Salvador, y podemos ver de que no necesariamente las zonas de mayor temperatura son las zonas que presentan mayor enfermedad renal. O sea, ciertamente la temperatura influye, como encontramos en las regresiones, pero no es la causa determinante. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, aquí la gráfica para el cultivo de la caña de azúcar, podemos ver que coinciden bastante bien las zonas de altos de enfermedad renal con las zonas altas de cultivo de caña de azúcar. O sea, de que una de las conclusiones, y cuando hicimos esto, hay todo un tratamiento matemático y dio una correlación increíble entre la caña de azúcar, por ejemplo, y la enfermedad renal crónica. O sea, de que una posible causa es la exposición de las personas a las condiciones de trabajo en el cultivo de la caña de azúcar. Una cosa alarmante realmente es esta gráfica que vemos aquí. Esta es visitas a los centros de salud del Ministerio de Salud, donde se ha hecho la primera visita y se ha determinado que la persona tiene enfermedad renal crónica. Podemos ver acá de que ha ido creciendo exponencialmente con el tiempo. Esto cubre nada más del 2006 al 2016. Y podemos ver de que estamos en una situación donde esto está incrementándose tremendamente cada año. Entonces, podemos concluir entonces de que el SINAC, esta enfermedad renal crónica, está asociado a determinantes sociales en la salud, tales como la pobreza, la contaminación mental y condiciones de trabajo insalubres. No podemos negar eso. Tenemos que cambiar esas condiciones. Finalmente, quiero hacer algunas reflexiones sobre la pandemia del coronavirus y el SINAC en El Salvador. Y ustedes ven esta lista, y aquí estamos nada más considerando del 2006 al 2016, aparecen 85,113 enfermos nuevos de enfermedad renal en El Salvador, con una población de aproximadamente 6.3 millones, eso significa de que tenemos 13.6 enfermos por cada 1,000 habitantes, que es una cantidad relativamente alta, ¿no? Considerando, debería haber puesto aquí también lo que hay para el resto del mundo. Bueno, estos son números bastante alarmantes porque recuerden que esta es una enfermedad que no tiene remedio. Tarde o temprano la persona muere, especialmente en El Salvador, donde obviamente no hay recursos y la gente, si tiene necesidad, el campesino, si tiene necesidad de diálisis, la va a recibir en una forma tan escasa de que es simplemente lo que hace es extenderle la agonía. O sea, estamos ante una situación de una epidemia, de una enfermedad bastante grave y que desgraciadamente la última administración del FMLN realmente relegó a segundo plano o incluso obstaculizó la investigación sobre la enfermedad renal. No sé con qué objetivos, pero prácticamente incluso se desmanteló
en el Instituto Nacional de Salud la unidad que estaba a cargo de la investigación renal crónica. Con la nueva administración todavía no he visto yo un impulso importante en la investigación de esta enfermedad. Y realmente, viendo los números y viendo la situación que tenemos, yo creo que no se debe continuar ignorando que estamos ante este gran problema. Si bien es cierto que el coronavirus lo mata más rápido, porque esa es la única diferencia, que si el virus lo adquiere la persona, llega a la muerte mucho más rápido, pero también con la enfermedad renal crónica, tarde o temprano termina muriendo. O sea que no estamos, son dos epidemias que pueden ser comparables en ese sentido y a las cuales el gobierno de El Salvador debía de estarle dando igual importancia. Muchas gracias.